bienvenidos a Mi Parque, tu casa, la cita que ustedes tienen de lunes a viernes a las 9 de la mañana para que disfruten todo lo relacionado con la vida saludable, con el medio ambiente, para que pasemos delicioso durante esta hora. Recuerden que este programa es de 9 a 10 para que se conecten con nosotras. Lo pueden hacer a través de www.telemedellin.tv o por nuestra señal. Buenos días, Cata. ¿Cómo estás? Hola, Manu. Yo súper bien. Así como esperamos que ustedes estén súper bien, estén muy atentos a todo lo que vamos a manejar hoy en nuestro programa, porque son temas espectaculares. Recuerden que pueden venir y acompañarnos a hacer este programa en directo, Mi Parque, Tu Casa. Estamos en la carrera 43F, número 1860. Y atentos al número para que nos llamen y hagan todas estas preguntas, 268-6033. Los temas de hoy están muy relacionados, Manuela, con todo lo que tiene que ver con nuestra calidad de vida desde el medio ambiente y desde cómo vamos a manejar los residuos desde la casa. Así es. ¿Cuál es ese compromiso y esa responsabilidad que tenemos desde nuestra casa para mejorar el ambiente? Vamos a hablar de calidad del aire, vamos a hablar de reciclaje, porque yo creo que hay mucho desconocimiento frente a esto. Algunos ya nos apropiamos del tema y decimos, bueno, esto va acá, pero hay muchos papeles o cositas que dudamos, que no sabemos realmente dónde va o dónde lo puedo llevar. Entonces también vamos a hablar de los llamados puntos naranja que tiene la ciudad. Así es, que son estos lugares donde podemos disponer de esos desechos o residuos que son contaminantes para el medio ambiente, que por ningún motivo debemos entregarlos en el camión de las empresas varias, que es el que nos recoge en Medellín, o en los camiones que nos pueden recoger todos los desechos que son generados en nuestras casas. 268-6033 para que nos llamen, se comuniquen, para que pregunten. Ninguna pregunta sobra, porque lo que necesitamos es que entre todos nos informemos. Puede que uno sepa la respuesta, pero otro no lo sepa, y nos sirva a todos, porque lo que necesitamos, como siempre, les tengo la lectura del día. Muy bien, a ver, ¿listo? ¿Cuál así es? Que muy atentos. Me encantan. A ver, por acá, dice, muy atentos, eres un milagro y puedes lograr todo lo que desees, pero comprende que cada situación llega no cuando tú lo quieres, sino cuando es el momento de tu vida justo para ser vivido, ni antes ni después. Eres un milagro y también puedes hacer milagros. Sonríe y verás el milagro. Abraza y verás la magia. Trabaja y verás cómo se cumplen tus sueños. Solo hazlo. Ahí les dejo el mensaje del día. Todos somos un milagro. Todos somos un milagro y lo queremos disfrutar. Cada movimiento, cada lo que podemos hacer en la vida. Definitivamente esto hay que disfrutarlo, hay que sonreírle más, pero tenemos que cuidar nuestro mundo, nuestro planeta, cada ciudad, todo lo que hacemos. Y la mayor responsabilidad es desde casa. Tú que tienes hijos, enseñarles a ellos. Así es, claro, desde mi casa siempre lo hacemos. Tenemos algunos recipientes por separados, por colores, y soy un poco estricta con el tema, porque sí, me interesa, es el futuro de mis hijos, y claro que lo cuido. Manuela, vamos a empezar entonces para que ustedes puedan tener este acercamiento precisamente con unas invitadas, Ana Zuleima Orrego Guarín, a quien invitamos. Ella es ingeniera química de la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia de proyectos y candidata a magíster en gestión de ciencias, tecnología e innovación de la Universidad de Antioquia. Además, hace parte del equipo de gestión de la calidad del aire del área metropolitana del Valle de Aburrá y lleva 16 años en la entidad. Bien, y también está Laura Giles, ella es ingeniera ambiental del área metropolitana y experta en calidad del aire. Señoritas, bienvenidas. Gracias. ¿Cómo están a Mi Parque, en tu casa? Este espacio tan bonito que tenemos para seguir disfrutando. Bueno, ay, perdón, pero bueno, tenemos un... Vea. Sí, pero vea que eso es la parte con el coronavirus. Sí, nos podemos saludar. ¿Con bien, el COVID o con el pie? Estamos en campaña y esa es la idea, enseñarles a todos cómo es que nos vamos a saludar. Así es, desde Telemedellín nos estamos apropiando de este tema. Claro, adelante, te puedes sentar. Nos estamos apropiando de este tema de la campaña para que no nos saludemos ni de besos, ni de mano, para que nos lavemos muy bien las manos cada vez que podamos, utilicemos el antibacterial para que evitemos los virus. No solamente el coronavirus, sino los virus. Y que hagamos ese ejercicio por algunos meses para que tengamos a tener... ¿qué tal si nos volvemos a saludar? Para que vean que sí es con cariño, vean que sí es de verdad.
nos podemos saludar así, como otra forma, así. Y hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Exacto. Pues hay muchas maneras. Ya no podemos abrazarnos, pero nos podemos abrazar desde el corazón. Y hay maneras, pues, que son muy creativas. La mirada. Y eso es un ejercicio. O sea, eso es de hacerlo. Mira, el impulso automáticamente es como, hola, ¿cómo estás? Sí, la costumbre que tenemos, claro. Señoritas, prevención. Bienvenidas a Mi Parque, Tu Casa. Bienvenidas a que nos sigan exponiendo y nos sigan hablando sobre la calidad del aire. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y brindarles espacio a los ciudadanos de enterarse mucho mejor de qué pasa con la calidad del aire en nuestro territorio. Bueno, y yo pienso que es importante que todos entendamos por qué nuestra ciudad y nuestro Valle de Aburrá tiene esta implicación. Porque es que no es que seamos los más contaminantes, porque efectivamente contaminantes están en todos los lugares del país por la alta afluencia de automotores, pero ¿qué pasa en nuestro Valle de Aburrá, en nuestro territorio? Bueno, no, son muchos los factores. Yo quisiera dejarles, digamos, unos cuatro que sean, que queden en la recordación. Lo primero es que somos un valle muy estrecho, diferente a muchos lugares del mundo. Hay otros valles como, por ejemplo, México, pero sus territorios son más extensos, entonces tienen una condición muy diferente a lo que nos implica a nosotros por ser un valle estrecho, montañas muy altas, donde somos como una olla y pues por esas condiciones topográficas, digamos que la meteorología y la climatología nos influye demasiado en la acumulación de los contaminantes. Lo segundo es que puede ser que en otros lugares del país esté ocurriendo fenómenos de acumulación de contaminantes, pero no en todos los lugares tienen unas redes de monitoreo y un conocimiento de lo que está pasando con la problemática, que si bien la conocemos, pues también nos hace más responsables y más visibles para la gestión, ¿cierto? Y lo tercero es que el tema de calidad del aire no es una problemática solamente que ocurre acá en el Valle de Aburrá, como lo dijiste al principio, sino que está asociada a todas las urbes a nivel mundial, donde la industrialización, no es un problema de Medellín, exacto. No es un problema del Valle de Aburrá. No, exacto, y si nos vamos a mirar y a comparar con otros lugares del mundo, pues decimos, tenemos una problemática, sí, pero una problemática que la estamos gestionando y que estos valores no son superiores a otros lugares, digamos en Colombia, sin irnos a comparar ya con otros lugares más extremos, que tampoco hemos alcanzado, por ejemplo, lo que ocurre en China, donde los valores de partículas son de más de 300 microgramos metro cúbico. Acá estamos gestionando la problemática entre 30 y 55, entre 30 y 70, entonces miren la diferencia. Pero tenemos como monitorear eso, o sea, podemos saber cómo estamos. 268-60-33 para que se comuniquen con nosotros, para que hagan todas las preguntas que ustedes quieran hacer. ¿Podríamos decir cuáles son esos agentes o esos factores o esos automóviles más contaminantes en la ciudad? ¿Podemos decir cuáles son? Sí. Yo sí quiero anotarlos. Pero de pronto, para completar un poquito lo que decía ahorita Ana, y es que esta época, tenemos febrero, dos episodios, abril, y otro episodio que es octubre, noviembre, tenemos unas condiciones adversas en el tema climático, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que esos contaminantes no pueden de alguna manera subir y dispersarse correctamente, ¿cierto? Por las condiciones adversas de condiciones climáticas. Sí. Entonces, digamos que esta época es importante decirlo, que la gente tiene que empezar a generar como un autocuidado, ¿cierto? O sea, va a ser un tema que va a ser frecuente en las mismas épocas del año. Entonces tenemos que empezar a entender la problemática y a generar, digamos, hábitos de cuidado en esta época del año. Para que me respondas la pregunta que te hice, yo siento que el antioqueño también ya se ha apropiado de esto. No es como los otros episodios que hemos pasado en los otros años, que era como, ¿qué? Pico y placa ambiental, sí, ¿qué es esto? No, ya la gente tiene una conciencia, ya empieza a tener una cultura, y hay otros que no lo hacen y por eso sacan los carros a las otras horas donde lo tienen que hacer, y cuando tendríamos que dejarlo en la casa, ¿cierto? Pero siento que el antioqueño ya se ha apropiado del tema, sí, pues quizás, digamos, el domingo yo estuve en la ciclovía y no había
la gente que normalmente está, no habían las personas que normalmente están, que uno dice, ok, es por la calidad del aire que se disminuye eso, pero se puede decir... ¿cuáles son esos factores? Sí. Entonces, bueno, digamos que adicional a esta época, ¿cierto? Y a otros factores que hemos hablado, como el tema de los incendios, obviamente tenemos unas fuentes de emisión, que son las fuentes fijas y las fuentes móviles. Nosotros en el área metropolitana hemos realizado pues todos los inventarios y todos los estudios necesarios para poder conocer cuál es el aporte de las diferentes Perdóname, fuentes. Quiero aclarar que la ciclovía fue de hace 8 días, no este domingo pasado, sino que no, yo estaba en un evento deportivo porque este domingo por las condiciones que había, se canceló, pero hace 8 días que yo estaba en ese evento deportivo, noté cómo pasaba eso, para que no crean que es desconocimiento, vale la aclaración, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cuáles podemos mencionar? Bueno, entonces digamos que las principales fuentes obviamente son fuentes fijas y fuentes móviles. Sí. Fuentes fijas son las industrias, fuentes móviles son todos los vehículos, ¿cierto? Todos los vehículos que circulan por el Valle de Aburrá. ¿Qué nos dice ese inventario? Que las fuentes móviles son las que generan mayor contaminación de material particulado, de PM2.5, ¿cierto? ¿Siendo las motos las mayor contaminantes? No. En este inventario, los vehículos que más contaminan son los vehículos pesados, vehículos de carga, volquetas, ¿cierto? Digamos que las motos también tienen ahí un papel fundamental o digamos un puesto importante dentro de esa emisión primaria del material particulado, ¿cierto? Pero nosotros también hablamos dentro de ese inventario de unos contaminantes secundarios. Es decir, son otros contaminantes que no es material particulado que se emiten, pero al llegar a la atmósfera generan unas reacciones y se convierten en ese material particulado. Y digamos que ahí las motos, por ejemplo, ocupan de los primeros puestos para los compuestos orgánicos volátiles, que es uno de los contaminantes secundarios, ¿cierto? Ok. Entonces, digamos que todos los vehículos para nosotros, todas las categorías vehiculares, tienen que estar emiten en el ojo, porque todos emiten, sea este u otro contaminante, que también van a generar un problema. Perfecto. Laura, pero tenemos una llamada. Luz Restrepo de Prado Centro. Luz, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes? Súper bien, querida. ¿Qué has hecho? ¿Cuándo vas a venir a acompañarnos? Vamos a ver si la gata y el perro me dan permiso. ¡Ay, pues venís con ellos! Pero le voy a confesar que así es mi mamá. Así es mi tía y mamá. Mami, ven, para que salgamos a comer. No, porque quien se queda con los niños. Ay, sí, yo, es que los niños. Yo soy la niña de la casa, ¿qué pasó? No, aquí no son niños, aquí son animales muy queridos, pero son animales. Ese es su nombrecito y ya. Vea, es que yo tengo una inquietud. Contanos. Porque me llama mucho la atención toda la campaña que hay por la contaminación. Es decir, todo está fabuloso, pero me gustaría que me aclararan una cuestión. Aquí en la estación hospital, alrededor precisamente del hospital infantil, todos los días, desde las 6 de la tarde o antes, y hasta altísimas horas de la madrugada, hay vendedores de carne asada y de todo cuanto se les ocurra al carbón, y el humero es impresionante, y eso es un contaminante también, por esos focos de contaminación que hay, y ya no es solamente aquí en la zona del hospital, en la avenida oriental vemos, ya se está viendo también desde 5 o 6 de la tarde lo mismo, los asaderos en la calle son, es decir, son puntos fijos de contaminación. ¿Eso quién lo controla? O mejor dicho, ¿por qué los tienen en total descontrol? Y es una afectación tremenda absolutamente para todo el mundo. Fuera de eso, el mugrero que dejan es impresionante. Toda esa zona, la calle, el andén, todo eso está lleno de grasa negra, vuelto una sublime porquería. Entonces, ¿eso quién lo controla? Listo. Yo creo que ellos deberían de tener un otros lugares y es decir, no quede que pierdan su trabajo, pero por lo menos que sea un trabajo limpio y que no contamine, porque la contaminación es terrible y es absolutamente por donde usted ande en Medellín encuentra todos esos puntos. Bueno, doña Peda, muchas gracias por su llamada y por su intervención.
¿Qué le podemos decir a ella con esa... Bueno, porque en los asados de pronto utilizamos carbono, en fin. Sí, digamos que hay múltiples contaminantes que son asociadas a todas las actividades humanas que realizamos. Sin duda que eso también genera unos contaminantes, pero desde el área metropolitana, digamos que la gestión en la que nosotros nos enfocamos es de mirar cómo protegemos la salud de la población en general. Entonces, hacemos mediciones de calidad del aire, pero para mirar su afectación de toda la población. Estos casos que son ya más puntuales, que tienen que ver ya como en la afectación a cada caso de cada casa o de cada lugar, ya yo creo que hay un trámite que se hace ante el municipio, ante las secretarías de gobierno o de espacio público, donde se pueden poner las quejas y mirar esas regulaciones cómo está. Pero entonces ahí diferenciamos los contaminantes que vienen de esas actividades pues propias de todo lo que hacemos y los contaminantes ya que generamos también a nivel de todo el territorio, que se mide a través de las estaciones de monitoreo y que nos reportan un índice de calidad del aire, que son factores ambientales, ¿cierto? Uh-huh. Inciden en factores ambientales. Estos como tal yo creo que tendrían ya un manejo más individual desde las secretarías de los municipios. ¿Podríamos saber esto hasta cuándo va? Bueno, no, ahí me gustaría mucho como contarles y hacer mucho énfasis en lo que Laura acabó de decir, y es tratar de interiorizar mucho de que estos dos temporadas que ocurren en el año siempre van a pasar. No es que pase el tema de la contaminación, pero sí este fenómeno meteorológico, climático, donde se da una transición de seco a lluvia o de lluvia a seco, siempre vamos a tener condiciones adversas para la dispersión. Entonces, siempre van a, o cómo lo controlamos, o siempre van a pasar. Sí, pues digamos que, uh-huh, que tratamos de controlar las fuentes móviles, lo que hacemos, las actividades, pero definitivamente las montañas, la climatología y esas cosas que no están bajo la gobernabilidad del ser humano, hay que adaptarnos y tratar de tener pero la mejor. Se dice estrategia. Más o menos que hasta abril, sí, vamos con esto. Y vuelve y se repite en noviembre. Nosotros nos acompañamos de los más expertos en estos temas, ¿cierto? Entonces, digamos que un aliado fundamental para nosotros ha sido SEATA, el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá. Ellos y todo su equipo de expertos, pues que además de ser expertos en calidad del aire, también son expertos en todos estos fenómenos climáticos, nos entregan, digamos, como un pronóstico, un informe donde nos dicen, vea, esta temporada de difícil, pues, o de episodios críticos de calidad del aire, la vamos a tener de tal fecha a tal fecha. Y el pronóstico es que va más o menos hasta el 4 de abril. Listo. Exactamente. O sea, el 4 de abril empezamos a mejorar. Pero sabes que me parece importante también decir que nosotros no solamente gestionamos episodios, sino que contamos con un plan integral de gestión de la calidad del uh-huh aire, donde de manera paralela todo el año estamos trabajando en las estrategias que son de mediano y de largo plazo. Uh-huh. Lo que pasa es que en esta época es muy visible lo puntual, que es el control a las fuentes fijas y móviles, pero sí, en todo el año estamos trabajando en temas de renovación vehicular, de mejoras prácticas desde la industria, de cómo realmente le entregamos al territorio cambios radicales para controlar los contaminantes en el valle. Sí, Ana, y es importante que todos los televidentes sepan que sí se está haciendo algo, pero que primero empezamos nosotros. No es que si yo tengo pico y placa, entonces no me salgo voy hasta temprano, cierta hora, sino que no lo saco, simplemente. Y tenemos una llamada, Nelson Pulgarín Pérez. ¿Cómo estás, Nelson? Hola, Nelson. Nelson, ¿estás por ahí? Bueno, Nelson, vamos a ver si retomamos la llamada con Nelson. Sí. Nelson, ¿nos escuchas? Nelson, bueno Nelson, listo, si quiera puede fue volver a llamar, 268-6033. Yo quiero como que nos expliquen un poquito, porque a veces la gente dice, esas medidas no sirven, eso no está funcionando, no se está mejorando la calidad del aire. ¿Ustedes qué le pueden recomendar a estas personas que de pronto no saben o no tienen conocimiento que esto es un tiempo que es entre todos y que hay que dejar que pase ese tiempo prudente? Bueno,
Cada año han sido situaciones diferentes. Digamos que en el 2016, cuando iniciamos con la gestión de episodios, no porque no se hubieran dado anteriormente, sino porque desde la norma no teníamos los instrumentos para poderlos regular y nos dimos a la tarea de buscar ese instrumento legal para poder enfrentar los episodios críticos en ese 2016, pues miremos que los picos de contaminación fueron muy altos. Nosotros llegamos a alcanzar en una estación, recuerdo, 116 microgramos metro cúbico. O sea, 2016 fue la época, ha sido la época, pues, en lo que se ha podido monitorear, la más difícil. Sí, okay. Tuvimos una temporada muy, muy dura porque además tuvimos fenómeno del Niño, sí, donde era mucho más grave como nos agravaba la situación. Durante el 2017 y 2018 y 2019 tuvimos mejores condiciones porque también nos favoreció muchísimo la meteorología y la climatología. Ahora en este periodo, porque ha sido tan complejo, porque hemos tenido incidencia de entrada de contaminantes externos acá al Valle de Aburrá, que pues definitivamente nos agravan la situación. Entonces, incendios que no solamente son de acá de Colombia, sino que pues si hemos nos hemos dado cuenta también, miren todos los incendios que han habido, que Venezuela, Bolivia, muy desafortunadamente el incendio del Amazonas, y todos estos contaminantes pues no se quedan estáticos y nos afectan. Ahora, ¿qué tenemos en el Valle de Aburrá? Una acumulación de contaminantes, tanto lo que nosotros generamos como lo que ha llegado al Valle de Aburrá, que desafortunadamente por las condiciones de nubes y climatológicas no han logrado salir del Valle de Aburrá. ¿Qué necesitaríamos? Un aguacero bien fuerte de noche. La gente ahora dice, necesitamos que llueva de noche. O sea, ya, mira cómo la gente empieza ya a conocer eso. Realmente eso, ¿qué se necesita para que esto se pueda mejorar un poco más y pasemos a que esas estaciones no estén en rojo y naranja, sino que pasen amarillo y verde? Obviamente el compromiso de todos, el compromiso de todos los ciudadanos, lo que les decía al principio, que entiendan que esta es una condición típica del año y que tenemos que generar hábitos de autocuidado. Las lluvias nocturnas lavan, ayudan. Las lluvias nocturnas sí, lavan, ayudan, pero las lluvias fuertes, en la tarde, las pero lluvias fuertes, fuertes esa brisita no. Esa brisa no sirve de nada y las lluvias en las tardes tampoco nos ayudan. Lo que pasa con las lluvias en la tarde es que para el Valle de Aburrá, cuando está en este periodo, la radiación es muy importante. Entonces nosotros necesitamos que entren los rayos del sol, calienten la superficie para que estos contaminantes suban y alcancen a salir del Valle de Aburrá. Eso es lo que necesitamos. Entonces cuando hay lluvias en el día, pues ocurre un fenómeno que no es muy agradable y es que los contaminantes se depositan y se resuspenden después de la lluvia y vuelven a subirnos los valores en las estaciones. Lo mismo que nos ocurre noche, mucha gente dice, pero mire, es que de noche los contaminantes están subiendo, eso es porque son las fuentes fijas. Es falso, puede ser que hayan fuentes fijas que estén generando contaminantes y nosotros tenemos la responsabilidad de estarlos controlando y pues así lo hacemos, pero de noche ocurre que por el fenómeno de nubes bajas y de la acumulación del día, se resuspenden los contaminantes. Quedamos como encerrados. Y hacen que esos contaminantes que estaban ahí como en la superficie suban y nos aumenten las concentraciones. Entonces, este tema de calidad del aire no se puede ver como blanco negro porque tiene múltiples variables. Yo entiendo que todos en esta época quieren ser expertos en calidad del aire, pero suele suceder. Es una problemática que pero señoritas, sí, les suele contamos suceder. Que tenemos otra televidente que nos quiere hacer una, les quiere hacer una pregunta. Y está aquí en el parque, tan divina, Luz Pulgarín. Luz, mírenla por allí, Luz. Está. Buenos días. Yo también quiero como complementar la pregunta que hizo ahorita una televidente de todos los, no solo de los focos de contaminación de los carros, sino también con respecto a todos los venteros, pues como ambulantes, no sé. Por ejemplo, yo soy una residente de Ciudad del Río y es una lástima, uno como habitante de ese sector le da tristeza ver, ahí está ubicado el museo,
el Museo Moderno, que no sé pues qué hacen, porque ahí ya coge, ya eso son las humaradas por la noche, terrible, eso se volvió asaderos de carne, asaderos de todo, y uno sale por la noche, por la tardecita, por ahí tipo 6 de la tarde, y es esa cantidad de humo. No sé por qué no, pues no sé dónde están las autoridades competentes, los entes competentes, que deberían es de prevenir, no esperar. Luz, muy bien. Hasta que el problema haya avanzado, porque ya es muy difícil, pero no, siempre es cuando ya el problema está. Muy bien, Luz, muchas gracias. Luz. Te invitamos a que escuche la respuesta de nuestras invitadas para ver qué le podemos decir a ellas. Definitivamente es un tema que la gente le toca y lo está viendo. Sí, vuelvo y reitero que son muchas las problemáticas que desde todas las actividades que desarrollamos pueden resultar, y que hay unos canales desde las secretarías de cada uno de los municipios donde los ciudadanos también pueden hacer sus denuncias, radicar su queja, y el acompañamiento a esto desde la municipalidad creo que es bien importante. Perfecto. ¿Y cuál entonces son esas redes sociales para que las personas que necesiten más información sobre cómo contribuir a mejorar la calidad de vida pueden encontrarlas? Bueno, nosotros en el área metropolitana tenemos un portal que es www.metropol.gov.co. Allí pueden ingresar por calidad del aire. Perfecto. Allí está la biblioteca, donde tenemos todos los estudios que hemos realizado desde que iniciamos la gestión de la calidad del aire, pues que no fue ayer, estamos trabajando ese tema desde 1993. Entonces digamos que hay un sinnúmero de información de muy buena calidad, pero perfecto, también en el portal del CIATA, la aplicación de la APP del CIATA, donde podemos ver la calidad del aire en tiempo real, cómo se comportan las estaciones en tiempo real, y el seguimiento al PIGECA, que es este plan integral del que les hablaba, de estos indicadores de cómo estamos, cómo vamos, cómo hemos mejorado, también en el portal web del área metropolitana lo pueden encontrar, y como ciudadanos nos pueden aportar sus contribuciones a lo que es la implementación del PIGECA. Así como ustedes vienen trabajando en ese tema por tantos años, nosotros acá en Mi Parque, Tu Casa también vamos a seguir hablando sobre esto, porque siempre hay información para entregar, y por eso cada semana hacemos esto. Vamos a una. Muchas gracias por estar con nosotros, por esta información. Y nos vamos a despedir acá correctamente como se tiene que hacer, y vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias. Así, niñas. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. ...6033, aquí para que se comuniquen con Mi Parque, Tu Casa y todos esos expertos que les traemos. Les cuento, Manu, que ahora tenemos desde casa esa manera, cómo podemos nosotros contribuir al medio ambiente. Vamos a invitar entonces a Elizabeth Urrea. Elizabeth, ¿cómo estás? Ella es ingeniera sanitaria y ambiental de la Universidad de Antioquia, profesional ambiental. Nos saludamos. Por prevención. Eso ya parece un reto de TikTok. Sí, ya. Pero está súper actualizado. Ah, pero todo, por Dios. Bueno, adelante. Bueno, Elizabeth es profesional ambiental, servicio público de aseo con el componente de aprovechamiento de la Asociación de Recicladores de Antioquia a Reciclar. Señora. Bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Gracias por estar acá para que nos enseñes ese tema desde la responsabilidad que podemos hacer como nosotros, como individuos, para que eso se vea reflejado en nuestra ciudad, en nuestro planeta. Entonces, reciclar, ¿cuál es esa forma correcta que se debe hacer? Bueno, hay algo muy importante, y es que nos hemos llenado la cabeza que tenemos que tener un montón de recipientes para poder reciclar. ¿De coquitas? Sí, y yo creo que
no tenemos que tener tantas cosas para reciclar. Si es una institución, obviamente pues por temas legales y por temas de cumplimiento de algunas normas, deben estar, ¿cierto? Deben estar los recipientes de diferentes colores, pero en nuestras viviendas no es necesario. Yo siempre he pensado que nos ponemos muchas excusas para realmente hacer las cosas como se deben hacer. Sí. Lo más importante es tener dos canecas, no tienen que ser de un color específico, dos bolsas, donde yo pueda hacer la simple separación de los residuos que voy a entregar, ¿sí? Uno para los ordinarios o lo que mal llamamos pues la basura y uno para el reciclable, que definitivamente hay que entregárselo al reciclador de nuestra zona. Siempre, cuando salimos a la calle, vamos a ver un reciclador en la zona que nosotros vivimos, ¿cierto? Entonces, identificar este reciclador y poderle entregar el material reciclable a este reciclador, ya que los recicladores de nuestra ciudad hoy viven, esa es su entrada económica, su actividad, es el sustento de sus familias, ¿cierto? Entonces, la invitación muy especial para todos es entregarle el material reciclable al reciclador de su zona, ¿sí? Y ellos son juiciosos cuando usted se presenta, cuando usted le dice, venga señor, venga tales días a mi casa, que yo le voy a entregar el material que yo separo, ellos no dejan de ir porque ese es el sustento de su casa. Listo, entonces, pero si hablamos de material reciclable, ¿cuál es el que efectivamente se puede reciclar? Porque hay papeles que ya no sirven. Entonces, nosotros distribuimos el reciclaje como en cinco grupos especiales: cartón, papel, vidrio, metal y plástico. Sí. ¿Sí? Los cartones, todas las cajas de cartón que nos salgan. Aunque estén sucias, mojadas. No, no deben estar limpias y secas, ¿cierto? Y sin grasas. Okay. Y si no, ya no sirve para reciclar. No, okay, porque listo. Pierden su, pues se contaminan y pierden como sus propiedades físicas y químicas al momento de ser aprovechadas, porque ellas posteriormente van a ser llevadas a la industria para ser reintroducidas en ciclos productivos y manufacturar productos a partir de esto, ¿cierto? Entonces, en temas de cartón, el Tetra Pak, que es el que conocemos, donde viene envasados jugos, leches, algunos licores. Sí, el Tetra Pak es reciclable, el cartón. Yo lo que puedo hacer con esos es que le echo agüita, lo enjuago y lo pongo como a secar ahí, o lo tengo que abrir. No, no es necesario. De hecho, el Tetra Pak no es tan necesario tampoco lavarlo. Okay. Por lo menos sí tratar de que no quede líquido en el interior. Sí, para que no tenga el olor también ahí en la casa. Pero no es necesario, pues, listo, exacto, listo, es más como por eso. Todas las cajas de cereales, cremas de dientes, todas las cajas, remedios. Aunque tengan un recubrimiento plástico. Hay unas que tienen recubrimiento plástico, esas no son reciclables. Es importante que aprendamos a diferenciarlo. Sí son reciclables desde la parte técnica y desde el componente como tal, pero lastimosamente un material es reciclable siempre y cuando sea comercializable, es decir, que haya quien lo compre y quien lo reintroduzca a un ciclo productivo, ¿sí? Cuando los materiales tienen mezclas, es muy difícil que haya quien haga esa separación. O sea, la crema dental, ese tubo es plástico, ese tubo es reciclable. Pero y así tenga pues un poquito de crema dental adentro, no hay problema. No. Eso se podría reciclar. Por ejemplo, la cajita que tiene un recubrimiento plástico. Sí. Sí, ese recubrimiento plástico es muy difícil de retirar, de separar. Entonces ese material pierde como la condición de reciclaje, ¿sí? Eso en cuanto a los cartones. En papeles, todas las hojas de rayadas, escritas, arrugadas, sin rasgar, como estén, siempre y cuando no estén mojadas, no estén engrasadas, ¿sí? No sean, por ejemplo, en los jardines escolares hacen muchas manualidades con arroz, con lentejas, con pinturas. Ese material ya está muy contaminado. Ya está contaminado. ¿Sí? Pero por ejemplo, en oficinas, en las casas, los cuadernos, todo esto es reciclable. Los alimentos de paquetico. Los ponquecitos. Los ponquecitos, eso que queda un poquito como sucio el chocolate. No hay problema que quede sucio de alimentos, ¿sí? Por ejemplo, los plásticos. Los plásticos son los más complejos, ¿sí? Sí. Son reciclables, pero hay que tratar de que los que son de lácteos y de cárnicos se laven. Sí, porque esos sí son mucho más complejos.
por los olores, porque se descomponen mucho más fácil y porque a quien se lo vamos a entregar es al reciclador y hay que hacer que su trabajo sea digno. Elizabeth, y tocaste un punto muy importante porque, bueno, en mi casa sí tenemos la costumbre de todos los que son desde el plástico, pues lastimosamente hay alimentos que solo se consiguen empacados, entonces los cortamos, los lavamos y los ponemos a escurrir con un ganchito y listo, y los depositamos en las botellas plásticas y ahí estamos acumulando. Pero dijiste algo muy importante y es valorar ese trabajo que hacen estas personas que recogen todos los residuos que generamos en las casas. Y una muy peligrosa, los vidrios. Uy, sí. Cuando se nos quiebra un vaso, ay, por favor, envolvámoslo. Bueno, ya me vas a decir cuál es la manera correcta, pero nosotros por lo menos para proteger su salud, los envolvemos en papel periódico, los echamos en una bolsa y marcamos la bolsa. Vidrio, para que así no se nos vayan a cortar. ¿Qué pasa con el vidrio en este caso y las botellas? Porque he escuchado que ya no las están reciclando porque trasladaron la fábrica de vidrios ya de Pelda. Ya sí se están reciclando. El año pasado, por la época de mayo, tuvimos una contingencia tenaz, por lo que cuentas. Sí. La planta de la empresa que nos compra el vidrio se fue a Zipaquirá, entonces el precio del vidrio se fue, pues bajó enormemente, pero ya bajo estabilizó y ya lo están comprando. ¿Qué pasa? Es que el reciclador es un material que es muy pesado para el cargar y económicamente es muy bajo, ¿cierto? Pero sí se recicla. Todos los envases de vidrio, todas las botellas de vidrio, frascos de vidrio, el que no estamos reciclando, o por lo menos los recicladores con los que nosotros trabajamos a reciclar, es el vidrio plano, que es el de ventanerías, el de seguridad tampoco, ni los espejos son reciclables, ¿sí? Ni las pantallas de computador, ni de televisores, nada de esto, solo envases y frascos de vidrio, de cualquier color, puede estar quebrado o sin quebrar, obviamente lo que tú dices, ser muy cuidadosos, como este material se lo vamos a entregar al reciclador, ser muy cuidadosos porque pues ellos hoy aún no son muy conscientes del cuidado de su cuerpo, estamos en ese trabajo de que usen guantes, de que se protejan un poquito más, pero ellos tienen que introducir sus manos en una bolsa que no saben ahí qué hay. Sí, ya con tanto conocimiento que tienes y has visto tanto desconocimiento de las personas que hacen en su casa, ¿cuáles serían esas recomendaciones puntuales que tú digas fundamental que hagan esto? Bueno, no tenemos que, lo que les decía ahorita es muy importante, no esperar a tener un montón de recipientes para hacerlo. Porque mucha gente dice, ay, es que yo no puedo tener en mi casa 20 canecas para separarles todo. No, pues con que tengamos dos, una para, o tres, en el caso de que vayamos a hacer separación de orgánico, solo esos tres recipientes. Y en el de reciclables se puede meter todo lo que sea reciclable, ¿sí? Que ya el reciclador tendrá que hacerle una separación más exhaustiva, porque ya él después le van a comprar su material específico, porque cada material tiene un precio diferencial. ¿Sí? Entonces es tratar de, en el recipiente del reciclaje, Seco, limpio. Perfecto. Y que sean cartones, plásticos, todos los tarros plásticos son reciclables. Voy a hacer una recomendación súper especial con los recipientes plásticos que tienen marcas y con los de licores. Siempre tratemos de romper rajar la etiqueta. Un tarro de champú. Entonces rajémoslo antes de botarlo, pues porque hay unas dinámicas pues en el mercado negro que como hacen que ahí pasen unas cosas que son muy, muy adecuadas. Sí, Elizabeth, ¿cuáles son las redes sociales para los que necesiten saber más? Bueno, nosotros en A Reciclar hoy no tenemos redes sociales, pero nos pueden buscar en la página www.arreciclar.org o en el teléfono. Sí, ¿cuál es? Es 232-2668. Muy bien. Perfecto. Elizabeth, muchas gracias por estar ahorita. Que estés muy bien. Eso, bueno, aquí en mi parque, en tu casa. Bueno, Manuela, estamos por acá con la otra invitada. Con este tema porque me parece importantísimo y además fundamental
el tema de cómo disponer correctamente todos los residuos generados en la casa. Bien. Y por eso Juliet estamos con Zuluaga. Juliet, señorita. Ella es coordinadora de Puntos Naranja de Envarias. Es ingeniera ambiental, especialista en gestión ambiental y producción más limpia. Y actualmente se desempeña como líder de la actividad de aprovechamiento desde el área de servicio de aseo y operaciones de Envarias. Hola, ¿cómo bienvenidas. Estás? Manuela, ¿cómo vas? Adelante, bien, sentémonos. Mientras, vamos a ver un corto video que preparamos para que ustedes sepan qué son los puntos naranja. Los puntos naranja son lugares dispuestos en diferentes sitios de la ciudad para la recolección de los residuos considerados contaminantes para el medio ambiente. Estos residuos son los resultantes del consumo principalmente en los hogares, como pilas, aceite de cocina, medicamentos vencidos, residuos eléctricos, empaques de aerosol, plaguicidas y demás residuos que no deben ir directamente al relleno sanitario. Todos estos residuos pueden ser llevados a los puntos naranja. Igualmente pueden llevar elementos reciclables como vidrio, plástico, cartones o papeles. Las empresas Varias de Medellín, en alianza con otras entidades, son las encargadas de su recolección y posterior tratamiento de los materiales. Esta iniciativa permite que los residuos puedan volver a un ciclo productivo y evitar o disminuir los contaminantes para el medio ambiente. Cada habitante produce en promedio medio kilo de desechos al día y el 90% de estos son aprovechables. Todos podemos contribuir con la sostenibilidad ambiental mediante el reciclaje. Este es un compromiso que debemos asumir desde nuestros hogares. Bueno, ahí vieron qué son los puntos naranja. Por eso, Juliet, yo quiero que aclaremos un poco. Desde la casa podemos hacer esta primera separación para que hagamos todo más organizado. Sí, es decir, a ver, nosotros lo que pensamos y lo que hemos notado dentro de las dinámicas, ¿cierto?, del usuario o de una ama de casa, uh-huh, ¿cierto?, la persona que está en la casa, es que es complicado llenarse pues como de recipientes, como lo decía Elizabeth, ¿sí? Ahí encontramos también usuarios que son mucho más comprometidos, que tienen pues, digamos, un recipiente para cada una de las líneas del reciclaje, y eso es, pues sería lo ideal, ¿cierto? Pero entendemos también los apartamentos hoy en día son muy pequeños, entonces digamos que no contamos con tanto espacio. Sí. Que garanticemos esa separación, esa primera separación de los residuos reciclables en un recipiente aparte, uno solo, yo creo que está bien, o sea, no estamos pecando, ¿cierto? Es sí muy importante que ese recipiente, que esos residuos ahí estén limpios y secos. Sí. Es decir, si yo en un mismo recipiente voy a traer todos mis residuos reciclables, va a ir papel y va a ir una botella, por ejemplo, de gaseosa, entonces tengo que estar segura de que esa botella no tiene ya líquido, porque va a caer o en mi papel o en mi cartón y lo va a contaminar, exacto. Entonces, sí es importante, pues, como tener eso, ¿cierto? ¿Qué tengo que tener listo para llevarlo a los puntos naranja que tiene la ciudad? Bueno, yo te cuento, en los puntos naranja recibimos pues como los residuos reciclables, te los podemos recibir en una sola bolsita, todos los residuos, como les decía, también encontramos los usuarios que son mucho más juiciosos y lleva pues separado por línea de material. Esa soy yo. Te felicito, muy bien. Gracias. Muy comprometida. Entonces es llevar su bolsita, lo puedes entregar pues en los puntos naranja en una bolsita, en una cajita, nos lo entrega, que nuestro operario en el punto naranja está encargado ya sí de hacer esa separación en cada uno de los recipientes que corresponde, ¿cierto?, por cada línea de material. Juliet, es que yo veo aquí algo muy importante en esta revista, y es que ustedes están clasificando todos los residuos, entonces tenemos los orgánicos, ordinarios, reciclables, este tan importante, residuos post-consumo, claro, y el otro es los residuos voluminosos, especiales o voluminosos, y otro es los peligrosos. Entonces ahí es donde a mí me gusta mucho hacer énfasis para que no mezclemos. Hablemos un poquito de cada uno rápidamente. Bueno, los orgánicos, ¿cuáles son? Los orgánicos son todos esos pues que salen como de las labores que realizamos en la cocina, ¿cierto? Residuos de las cáscaras de las frutas, la cáscara del huevo, las sobras de algún alimento. Las sobras de las comidas, ¿cierto? Muy bien, los ordinarios. Los ordinarios, digamos que son todos esos que llamamos inservibles, que es ese material que no es orgánico, que no es húmedo, que es seco, pero que yo no puedo llevarlo a un proceso de reciclaje, ¿cierto? Que digamos ya ese sí. Perdón, yo el sanitario. Papel higiénico no lo puedo juntar con los residuos orgánicos.
No, porque ya tiene unos fluidos ahí, ese se va como inservible. Ok, perfecto. O sea, eso sería otra bolsita. Sí, hay que entender que los residuos orgánicos también van a... O sea, van a llegar, residuos... una vez que los transformamos, perdón, sí. en un abono, ¿cierto? Lo vamos a utilizar que en los cultivos. En la tierra. Contaminado también con estos fluidos. Ok, perfecto, ajá. Listo. Entonces, seguimos. Perdón, esos orgánicos son los que se van directamente a los rellenos sanitarios. El inservible, ¿cierto? Sí, el inservible. En Medellín, algunas, pues son muy pocas, digamos, como los gestores que se encuentran en la ciudad del residuo orgánico, pero los hay, ¿cierto? Entonces, si en su zona, o lo que encontramos muchas veces es que en las unidades residenciales, ¿cierto?, cerradas, ya hay unos planes de manejo integral de residuos de la unidad residencial, ellos mismos hacen el aprovechamiento del orgánico y lo utilizan, digamos, ese abono que transforman para la jardinería, ¿cierto? Entonces, si se hace la separación y se garantiza que el orgánico va a tener esa transformación, perfecto, no iría al relleno sanitario. Pero, ¿qué pasa en la mayoría de parte de la ciudad? Que no tenemos una recolección selectiva del orgánico y termina, pues, en el relleno sanitario. Perfecto. Reciclables fueron los que hablamos ya en la sección anterior y están los post-consumo, voluminosos y peligrosos, que estos son los que específicamente deberíamos ser juiciosos en llevar allá. ¿Cómo podemos recomendarle a las personas que lleven estos residuos desde sus casas y cómo los llevan allá? Bueno, los residuos post-consumo, digamos que... Les voy a contar un poquito, pues, cuáles son, ¿cierto? Sí. Son residuos que nosotros mismos también generamos en las casas, pero que no encontramos como la salida, ¿cierto? Ajá. Llevamos mucho tiempo entendiendo, sabiendo, informándonos que no deben ir en el carro de los residuos ordinarios, pero ¿qué hacemos con ellos? Entonces, la alternativa está en los puntos naranja, ¿cierto? Nosotros hacemos la recolección o la recepción de pilas, luminarias, medicamentos vencidos, computadores y periféricos, envases de plaguicidas domésticos, y tenemos también el punto limpio San Juan, que es un punto mucho más grande. Podemos recibir allá también lo que son llantas usadas de vehículo, baterías ácido plomo, que son las baterías de carro o moto, y electrodomésticos mucho más grandes como de línea blanca, una nevera, un horno microondas, un aire acondicionado. Juliet, muy bien, tenemos llamada a esta hora de Willington Cardona. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿cuál es tu pregunta? Sí, mira, lo que pasa es que me parece muy irónico que yo veo que muchas veces recogen de la calle las hojas y lo que cae de los árboles y lo echan en bolsas plásticas. Sí. Me parece pues muy irónico eso, porque una hoja es algo biodegradable que se puede dejar más bien en una manga o algo así para que haga un proceso, mientras que más fácil lo echan en una bolsa y imagino que luego van y lo echan a la basura o no sé. Listo, Willington, muchas gracias por tu intervención. Bueno, ahí hay un tema y es un tema pues logístico y también normativo. Nosotros, como en varias, ¿cierto?, como la empresa de aseo de la ciudad de Medellín, estamos obligados por norma a realizar la limpieza de las zonas públicas, y en esa limpieza que nos encontramos, pues que hay muchas hojas, ¿cierto? Nosotros no podemos arrojarlas en cualquier lado, así se conviertan pues como en abono. Y la logística de nosotros pues implica que debamos, digamos, empacarlas pues en algo y llevarlas pues como en el carro recolector, ¿cierto? Entonces, esas recomendaciones finales que podemos darle a las personas... Y los lugares. Lugares, redes sociales, para que las personas lo tengan súper claro. Bueno, acá importante, por ejemplo, con el tema de las luminarias o las bombillas, es muy importante que el usuario, cuando los vaya a entregar, los lleve ya, sea en el, digamos, como en el empaque de la luminaria nueva que compró, ¿cierto?, en un empaque de cartón, o si no lo tiene, que lo puedan volver como en periódico o en cartón y lo entregue, ¿sí?, para evitar, pues, como también lo mismo que hablábamos, que sucede a veces con el reciclador. Regálanos por favor las redes. Listo. Bueno, nos encuentran en Instagram y en Twitter como @envarias y en Facebook envarias Medellín. Listo. Muy bien, muchas gracias por estar acá en el Parque de tu Casa, por disfrutar de esto y por darnos tanta información que es súper valiosa para esto. Muchas gracias. Así es, nosotros vamos a seguir disfrutando de este parque, mi casa. Sí.
Seguimos con Mi Parque, Tu Casa, aquí en Telemedellín, y vamos a disfrutar de esas, ¿cómo se le puede decir a esto? ¿Algo? Bondades. Bondades que me pueden ayudar a ese tema de cansancio. Ay, y esos beneficios que voy a recibir cuando estoy tan agotada. Gregorio, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, Manuela, una feliz mañana, Catalina, y a todos ustedes allá en su casa. Gregorio, hoy amanecí tan cansada, eso es literal. Ah, no, es que... Yo no sé qué me pasó, pero de verdad, agotada, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer? Lo recomendable hoy en día es el consumo constante de un producto natural tan efectivo como es la Vita Francesa. Ajá. Este es el nombre y la presentación original del producto. Uh-huh. Este es el elemento natural que se convirtió en el producto natural más recomendado. Es que la persona que lo toma, la persona que lo consume, como debe ser, sin aliarlo con café en el momento que lo toma, sí, de inmediato vamos a encontrar unos beneficios claros, unos beneficios naturales increíbles. El hecho de recuperar toda la parte física, por ejemplo, una persona que está de pie todo el día trabaja en empresa, en el comercio, en la casa, bueno, cualquier tipo de trabajo, y trabajos de mucha concentración, como es conducción o en máquinas de empresas donde podemos sufrir accidentes. Entonces, ese agotamiento se va acumulando y cada día sumamos, pero no aportamos el descanso que necesitamos. Entonces, nos levantamos con los niveles de energía bajos. Ahí es donde no dormimos bien. Nos levantamos con ese cansancio, se nos olvidan las cosas, dolores de cabeza y esa inapetencia. A todos le sacamos el quite. No tenemos esa parte física activa. Pero ahí, para todo tipo de persona, es donde entra el beneficio de Vita Francesa. ¿Qué voy a sentir? Perdón, Cata, sí, que es que yo quiero saber, sí, qué yo va a sentir Cata. O sea, ya estamos rendidas. Sí. ¿Qué sentimos? Desde que la tomamos, sentimos cómo recuperamos. O sea, la parte física es como cuando usted empieza a hacer deporte y empieza a sentirse mejor. Vita Francesa lo que hace es que sube la energía, aumenta, tiene un elemento natural que llamo L-arginina, es un aminoácido que debemos consumir, pero en la ingesta diaria no lo hacemos. Entonces eso es lo que le evita la fatiga, los dolores musculares, mejora el rendimiento físico, las vitaminas E, B1, B9, tiamina, hacen que unidas sentamos una vitalidad natural, recuperemos la energía física que perdemos durante el día. Pero lo más sorprendente, Catalina y Manuela, es que vamos a empezar a dormir, pero no en el día, no que nos tomemos la dosis en la mañana y nos quedemos dormidos. Es en la noche, ese reloj que tenemos de descanso, usted va a sentir ese sueño profundo, reparador, ese sueño que recupera toda la parte física y mental y se va a levantar con unos niveles de energía increíbles. Gregorio, pero bueno, todas esas ventajas y beneficios que encontramos aquí, tenemos que tener una promoción especial. Claro que sí, una promoción especial. Tienes en la mano un frasco. Vamos a entregar un kit completo, que no es uno solo. Uno solo tiene un valor de 30 mil pesos en nuestra página Fenix. Hoy tenemos 4 unidades, o sea, 120 pastillas en total, por la mínima inversión de tan solo 49 mil 900 pesitos. Perfecto. Un precio al bolsillo de todos, pero con unas bondades que vamos a tener en casa para toda la familia. Pero ¿a dónde llamamos? ¿Dónde llamamos? Llamando ya. Y aparte de eso, le tenemos un regalo especial. Pues lastimosamente, esto es un regalo que no es para todo el que llame. Hoy tenemos 18 unidades de SMP3. Es un regalo para los primeros que marquen ya. Al teléfono 609-0110 y haga su pedido aquí en Medellín, domicilio gratis. Y en todo el país, con un mínimo recargo, le hacemos llegar todo el kit, 609-0110, y asegure. Perfecto. Con un WhatsApp, una llamada perdida al celular 310-513-4100. Perfecto, entonces ya saben qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros mientras tanto nos vamos a unos cortos mensajes y regresamos a Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Regresamos a Mi Parque, Tu Casa, y en este momento vamos a hablar del compostaje. Estamos con el ingeniero sanitario y experto en residuos, Luis Aníbal Sepúlveda Villada. ¿Cómo estás, Luis Aníbal? ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Qué rico que estás acá. Hablemos de una vez, ¿qué es el compostaje?
Es una técnica mediante la cual toda la ciudadanía en Medellín, en el Valle del Aburrá, en Colombia, en todo el mundo, como se hace, se aprovechan los residuos orgánicos para obtener un producto útil, que es un abono orgánico llamado compost, útil en cultivos pues, industriales o en cultivos de jardinería y huertos. De esta manera nosotros evitamos que el 60% de los residuos que generamos diariamente, que es la proporción que generamos en Colombia, se vayan al aprovechamiento, le damos valor y evitamos entonces que hayan problemas en los rellenos sanitarios, olores en la cocina, olores en el relleno sanitario y todo lo que ustedes ven, gallinazos, moscas, es producto de los residuos orgánicos. Luis Aníbal, si tengo una caneca en mi casa y quiero hacer compostaje, ¿cómo se debe hacer? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, la operación es muy sencilla. Tú debes tener tres recipientes en casa, uno para los orgánicos, otro para los reciclables y otro para lo que se denomina no aprovechable. Correcto. Los orgánicos, con una frecuencia de 2 veces por semana o 3, tú puedes fabricar tu propio compostador. ¿Cómo puedes hacer un compostador en 4 pasos? ¿Cierto? Sí. Puede ser la canasta, la canequita esta que compramos para la ropa. ¿De acuerdo? Que es como con huecos. Sí. Esa le colocas en el fondo una mallita más fina, la soportas en 2 listoncitos de madera para que quede arriba del piso, le colocas una mallita alrededor para que no se salgan los residuos, una mallita esta de gallinero. De anjeo. De anjeo. Y bueno, está listo tu compostador. Esa es la más sencilla, la más práctica. Tú ya lo que tienes que hacer es tus residuos, mezclarlos cada 2, 3 días. Sobras de comida absolutamente y de plantas. Todo, absolutamente todos los orgánicos. Son mitos que hay en el compostaje, que no se puede la carne de pescado, que no se puede... Todos los residuos, lo que se prepara, lo que dicen la preparación y los excedentes se pueden ir al compostador. Básicamente la única precaución que debes tener es retirarle el líquido. Es decir, si tiene una sopa, la cuelas y de resto todo al compostador, el ripio de café, absolutamente todo. Mezclas este residuo, es muy importante la mezcla. 3 de residuos en volumen, es decir, 3 baldecitos y 1 de material de mezcla que puede ser viruta, aserrín, hojarasca molida o la mezcla de las anteriores. Lo revuelves en un baldecito. Para evitar los malos olores, ¿cierto? Y eso le da un control de humedad, un asunto químico que es una relación carbono sobre nitrógeno, pero no se preocupen por eso. Él funciona y luego lo colocas en tu compostador que acabas de fabricar. Después de que lo colocas, le colocas una capita nuevamente de pasto recién cortado o de viruta o de hojarasca, ¿cierto? Y esa es la operación que tienes que hacer tú 2, 3 veces por semana, evitas que esto se vaya al relleno sanitario y estamos haciendo una gran labor contra los gases de efecto invernadero. Luis Aníbal, y que es súper fácil de hacer, pero todas estas personas que de pronto quieran saber un poquitico más dónde te pueden encontrar. Bueno, nosotros tenemos una empresa desarrollada hace 9 años que se llama Air Green Colombia. Tenemos la sede en Santa Lucía, La Floresta, en la Comuna 12, ahí a 3 cuadras del metro, en el 448-3575. Estamos con la página www.airgreencolombia.com.co. En redes sociales, especialmente en Facebook, estamos como Air Green Colombia, tenemos mucha información que les dé su interés y allí damos también un taller mensual, ¿cierto? Un taller mensual gratuito de 4 horas teórico-práctico, que vamos a hacer ahora en marzo, que es nuestro taller número 17. Luis. Es de 8 a 12 y bueno, ahí se pueden inscribir por redes sociales. Muchas gracias por estar acá en mi parque de tu casa, por explicarnos de una forma muy sencilla cómo se hace el compostaje. Nos despedimos de la manera como nos tenemos que despedir. Bueno, por gracias por venir. Muchas gracias por estar en mi parque de tu casa. Mañana nos vemos a las 9 de la mañana, la cita que ustedes tienen acá con Telemedellín, mi parque de tu casa. Chao.